Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? En días recientes, todo Internet se inundó con una noticia bomba que hizo el propio Mark Hamill en una entrevista con ABC, que a su vez CinemaBlend distribuyó y esta creció y creció como una gran bola de nieve. Una gran noticia que tiene que ver con el regreso del Maestro Jedi y Luke Skywalker al episodio 9 de la saga de Star Wars. Y como bien sabemos, el controversial Mark Hamill es el mayor de los fans de Star Wars y él en múltiples ocasiones expresó en el pasado su desacuerdo tanto en el episodio 7 como en el 8 por las diferentes decisiones que tomaron ambos directores y escritores de la cinta, ya sea por el escaso papel que tuvo Luke Skywalker en una, o el papel tan diferente que tuvo en otra, con un maestro Jedi derrotado por sus errores del pasado. Algo que nos dejaría pensando a todos los fans sobre qué hubiera pasado si Luke hubiera sido de otra manera, ya que el propio Mark no solo declararía que en esta trilogía él no había tenido un principio, una mitad y un fin, sino solo un principio y un fin. También declararía que este no era su Luke, y que incluso en la visión de George Lucas este no encajaría. Pero esto, claro, era toda una nueva generación de películas de Star Wars. Y a pesar de lo crudas de sus palabras, el actor también sabía que en esta trilogía él ya no actuaría más como el personaje principal, sino sería una historia sobre su legado y de una nueva generación de jóvenes personajes. Aunque también es claro que se tenía pensado en esta trilogía que primero Han tuviera un rol importante para así después pasar a Luke para finalmente llegar con Leia en el episodio 9. Pero ante todos los sucesos recientes con el episodio 8 y la muerte de Carrie Fisher, el propio Mark Hamill ha hecho una serie de declaraciones bastante fuertes sobre su retorno a Star Wars, ya que desde luego todos los fans suponemos que el maestro Skywalker regresaría al episodio final de la saga como un fantasma de la fuerza tras su muerte al final del episodio 8. Tendría que ser así, ¿no les parece? ¿Cómo sería posible hacer la última película de la saga de los Skywalkers sin uno de los Skywalkers más importantes en ella, ¿cierto? Pues justo el hombre que interpretó a Luke Skywalker admite que no le importa si regresa o no a esa galaxia muy muy lejana. A lo cual, en una reveladora entrevista en CinemaBlend que les dejaré en la descripción del video, el actor explica bien cómo se siente personalmente por dentro, ya que si vuelve lo haría sin sus amigos de la trilogía original. Y aquí hace un especial énfasis sobre lo que significó para él la pérdida de Carrie Fisher, ya que esto ha dañado su capacidad de disfrutar de ser parte de Star Wars. A lo cual el propio Mark Hamill declara lo siguiente: realmente esto ha empañado mi capacidad de disfrutar al máximo. Antes te preguntaban, ¿vas a volver? Y ahora ya no me importa, en ese nivel ya no me importa más. Debido a que Han Solo se fue y Luke se fue, no puedes volver a unir a la banda de la manera que realmente querías, y no debería de ser así, pero es lo que es. En lugar de lamentar que no podamos tener más de ella, estoy solo agradecido de que hayamos tenido el tiempo con ella que tuvimos. Así que como podemos ver, esto es una clara muestra del corazoncito que lleva dentro Mark Hamill, Masters, porque él se dice destrozado por la pérdida de Carrie Fisher, y también por esa tragedia que significa que tanto él como Harrison y Carrie no puedan volver a compartir una aventura más como lo hicieron en el pasado. Por eso él explica que a nivel personal, él ya no se siente tan motivado como él estuvo en un principio en el despertar de la fuerza cuando volvió a Star Wars. Pero obviamente Mark no se refiere a que odie Star Wars o algo por el estilo. Él tuvo sus diferencias y se las hizo saber a los directores en su momento, pero esto tampoco significa que está diciendo que no regresará al episodio 9 de la saga, porque si esto en verdad pasara, sería una verdadera catástrofe al no ver al Jedi más poderoso de todos los tiempos volver como una fantasmal guía y que al mismo tiempo nos mostrara una que otra sorpresa sobre sus conocimientos en la fuerza. Aunque claro, aún tenemos la oportunidad de que podamos volver a ver a varios fantasmas de la fuerza juntos, incluso a ambos Skywalkers, padre e hijo, en el episodio final. ¿Se lo imaginan? Sería algo épico, ¿no les parece? Pero como bien Mark lo explicó alguna vez, y como todos lo sabíamos cuando vimos por primera vez el despertar de la fuerza, toda la nueva trilogía de Star Wars ha sido sobre una nueva generación que se ocupa de la responsabilidad de salvar a la galaxia. Una responsabilidad que en el pasado, 30 años antes, recayó en Han, Luke, Leia, Chewie y otros personajes más. Así que de cierta manera, siempre supimos
supimos que las estafetas se pasarían, teniendo como personajes mentores a los personajes de la trilogía original, aunque desafortunadamente la vida real se interpuso en el camino y está forzado a que se dé este cambio mucho antes de lo que en realidad quisiéramos. Y eso es en gran parte a lo que se refiere Hamill con respecto a que personalmente ya no le importa regresar o no a Star Wars, porque precisamente en un periodo de su vida esto fue sumamente divertido para él y también terminó construyendo grandes amistades ahí. Ya que piénselo así, no es para nada un detalle menor que incluso hace poco más de mes y medio, cuando por fin se le otorgó su estrella en el Paseo de Hollywood, Mark Hamill estuviera presente junto con el mítico George Lucas para presentarlo y dar algunas palabras, sino que también estaría el mismísimo Harrison Ford para burlarse un rato de él y al mismo tiempo elogiarlo en un evento que era tan especial para el actor. Y esto Ford lo hizo simplemente como un favor por esa relación que construyeron ellos dos durante la trilogía original. Esto claro, explicado en las propias palabras de Mark Hamill. Así que justo en eso se centra la desesperanza que siente Hamill, como claramente nos explicó en su declaración. Así que después de todo, en este punto, nadie sabe aún si Mark Hamill regresará o no a Star Wars, ya que la posibilidad de que Luke Skywalker regrese en el episodio 9 como un fantasma en la fuerza siempre estará ahí. Y de hecho es uno de los misterios que probablemente se tengan mejor guardados en la parte final de la saga para volvernos a sorprender trayendo una gran revelación de Luke Skywalker apareciendo al puro estilo de Obi-Wan Kenobi en El Regreso del Jedi. Pero claro, ante este tema no podemos olvidar que hay dos partes que se contraponen. Por una parte, la partida de Carrie Fisher y la decisión de Disney de no recrearla digitalmente, ya que esto nos habla de que la cinta tendrá pocas oportunidades de apoyarse en los personajes de la trilogía original. Así que bajo esta óptica, tendría mucho sentido que el rol de Luke Skywalker como un fantasma en la fuerza fuera mucho más prominente como una guía en varias secuencias de la película. Sin embargo, esta necesidad de pasar la estafeta y la papa caliente que siempre ha sido Skywalker en esta trilogía, nos habla bien que por otra parte, quizás el papel de Luke Skywalker no deba de ser tan importante como todos quisiéramos, ya que piénselo así, su arco dramático concluyó por decisión de él mismo en el episodio 8. Entonces, si hubiera querido intervenir más a nivel del personaje, él se hubiera quedado en el mundo terrenal, ¿cierto? Entonces, después de todo, no tendría tanto sentido que Skywalker estuviera presente mucho tiempo en el episodio 9. Así que las posibilidades de que esto suceda sí son altas, aunque definitivamente el papel del maestro Jedi sería algo muy parecido al de Yoda u Obi-Wan Kenobi como fantasmas de la fuerza. Una intervención en sí corta, pero sumamente contundente para la trama del episodio 9. Así que la última aparición de Skywalker en esta trilogía probablemente pueda ser una de las más revolucionarias, hablando de la fuerza y de la vida más allá de la muerte. Las posibilidades son ilimitadas, pero a mí particularmente sí me encantaría ver todo un concilio de la fuerza Jedi donde varios fantasmas se congregaran para ser guías de Rey como una nueva Jedi. Y aquí Luke Skywalker tendría un papel preponderante. Incluso esto podría aportar bastante conectando todas las trilogías de Star Wars en una sola, trayendo así a personajes como Qui-Gon, Obi-Wan, Anakin, Yoda y el propio Luke. ¿No sería una forma fascinante de enlazar las 9 películas de la trilogía en una sola? O que incluso esto se pudiera conectar con Rey y con Kylo Ren. Sería épico, ¿no les parece? Ya que después de todo, quizás algo así sea justo a lo que se refería J.J. Abrams cuando declaró hace unos pocos meses que el episodio 9 sería la película que ataría a todas las trilogías de Star Wars en una sola película. Así que como podemos ver, aún queda una última página dentro del papel de Luke Skywalker que el propio Mark Hamill terminará impartiendo. Aunque claro, esta terminará siendo breve, pero sumamente emocional de cara al cierre de esta última trilogía de la saga de Star Wars. Pero debo decirles que aún queda una gran pregunta que debe de contestarse en este video. Una en torno a las precuelas. Y esta se refiere a por qué el general Grievous no tenía un sable de luz rojo. Esa es la pregunta del día que hoy viene de The Dark Kill. Y debo decirles que Grievous tenía entre su colección varias docenas de sables de luz de los Jedi que había asesinado. De hecho, su primera espada se la dio el Conde Dooku del sable del Jedi Sifo Dyas. Y después de todo, el color rojo es exclusivamente para los usuarios del lado oscuro de la fuerza. Pero todos estos sables que conseguiría Grievous a través del tiempo serían azules o verdes, precisamente porque venían de todos estos Jedi caídos y porque Dooku era en realidad
del maestro de Grievous. Este Sid había entrenado en combate al droide como uno de sus mejores generales y para convertirlo en una máquina de guerra cyborg en contra de los Jedi. No era en sí un usuario de la fuerza. Además, Tyrannus le había vendido la idea a Grievous de que los Jedi eran los culpables de su gran tragedia. Es por eso que el cyborg canalizaría todos sus esfuerzos en cazar a los Jedi y por esa particular razón Grievous solo tendría sables de luz de los Jedi. Aunque claro, los sables rojos conocidos en esa época eran de otro Sith como Palpatine, Dooku o Ventress. Y después de todo, Grievous nunca estaría destinado a asesinar a ninguno de estos tres. Así que todas estas forman parte de las razones por las que Grievous no tenía un sable de luz rojo. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.